Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo aumentar la señal de la red de datos de nuestro teléfono pasando de este nivel de potencia a este otro nivel que está mucho mejor. Bueno, pues vamos a empezar. Como veis, tengo este teléfono Mi 9 que tiene dos tarjetas SIM, una con la señal a tope y la otra que solo tiene dos o tres rayas. En ajustes vemos que tengo las dos tarjetas, una que es Vodafone, en esta zona pilla buena cobertura, pero la otra que es Simio está bastante baja, dos o tres rayas. El nivel de la señal cae sobre todo cuando estoy bajo techo, en un edificio o en la casa. En la calle no suele ocurrir esto y normalmente la señal está al máximo de potencia. De todas formas, si tienes este problema también en la calle, al final del vídeo mostraré un truco para mejorar este problema si estás en la calle. Vamos a ver cómo solucionar esto. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Como este teléfono es Dual SIM, vamos a ir a los ajustes de la tarjeta SIM que tiene la señal más baja, que es Simio, y vamos a redes móviles y desmarcamos la casilla que dice seleccionar una red automáticamente y damos en aceptar en estas ventanas. Ahora lo que está haciendo es escanear las redes que tengo por aquí cerca. Y los cambios que voy a hacer ahora solo afecta a la tarjeta SIM que tiene menos cobertura. Es decir, que si tu teléfono es Dual SIM como este, no afectará a la red que tiene buena cobertura. Bueno, pues aquí aparecen las redes, las prohibidas son las que no puedo acceder y las de arriba son las que tengo contratadas, así que marco la red 3G. Y automáticamente me aparece el tope de cobertura y se puede ver que al momento sube la cobertura. Esta sería una forma de acceder a este ajuste. También podemos acceder a un ajuste que tienen la mayoría de teléfonos. La opción se llama tipo de red preferida, que es más rápido, simplemente conectas en 3G y listo. El inconveniente es que tarda un poco en conectar a internet. Si tu teléfono y compañía de teléfono soportan 5G, pues lo mismo, tendremos que quitar el 5G y pasar al 4G o 3G. Voy a hacer un test de velocidad en 4G y luego en 3G y os voy explicando por qué ocurre este problema de falta de cobertura. Y es que la red 4G que está recibiendo el teléfono funciona a una frecuencia más alta que la red 3G y las antenas de telefonía que emiten con señales en frecuencias altas no traspasan las paredes con la misma facilidad que las frecuencias bajas. Hasta el punto que si hacemos un test de velocidad como estoy haciendo yo ahora, resulta que la velocidad del 4G es casi más lenta que comparándola con la red 3G, que como veis la subida ha sido más rápida en 3G que en 4G. ¿Qué solución se le puede dar aparte de poner la señal en 3G? Pues podemos usar una aplicación que se llama OpenSignal que funciona como una brújula. Tenemos que tener el GPS activo y poner el teléfono en horizontal. Y esta aplicación te dice dónde está la antena de telefonía que te envía la señal. Y de esta forma, si estás en casa, pues si tienes la suerte que tienes una ventana mirando hacia esa antena, pues seguro que acercándote a esa ventana mejoraría la señal. Incluso te aparece un mapa con las antenas de telefonía que tienes cercanas a ti. Bueno, pues espero haya servido estos consejos. Pulsa like, comparte, nos vemos en el próximo vídeo.